porque estamos en comunicación con quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda. Estamos hablando de Cristian Castillo. Cristian, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te voy a tutear porque sos muy joven, así que te voy a tutear en la entrevista. Cristian, antes de hablar un poco de política de la provincia, ayer estabas justamente entre las personas que estaban asesorando al candidato a vicepresidente, justamente del Frente de Izquierda, en el debate que se llevó ayer adelante en la televisión. ¿Qué visión tuviste de lo que sucedió? Creo que un debate donde relativamente previsible lo que cada uno iba a decir, dentro de un formato que a nosotros no nos favorecía del todo por el esquema de preguntas del final. En ese plano creo que Nicolás planteó una serie de cuestiones que no le pudieron rebatir, tanto en el caso de Rossi, respecto de a qué masa, con qué masa nos íbamos a encontrar, si con el que fue a Davos, con el que le votó la ley a Macri, con el del 2015, o el que hace ahora demagogia electoral, y también el hecho de que le armaron las listas a Milei, los dichos tanto de Grabois como de Bernie, en ese sentido, ¿no? Y fue el primero que le señaló a Villarruel su falta de explicación respecto de sus entrevistas con Videla y el hecho de haber aparecido en el cuaderno de notas de Checolás, cosa que ella no hizo ninguna mención, en el año 2006, cuando fue la desaparición de López, ¿no? Digo, entre otras cuestiones, pero bueno, el debate permite, creo que el combo de los tres debates va a permitir sobre todo a quienes están dudando, bueno, ver las distintas propuestas y por qué optan, porque en esta elección es una que hay mayor indecisión que en otras, no hay una transmisión mecánica de los votos de quienes perdieron en las dos coaliciones hacia los que ganaron, y entonces en esa expectativa el debate sobre todo sirve para el sector que está más indeciso, ¿no? Cristian, ¿quedaste conforme con la explicación que dio Victoria Villarruel sobre el por qué visitaba a Videla, sin nombrarlo ella, y a otros genocidas? No, de ninguna manera, porque ella tiene que explicar lo que le dijo Videla y no lo explicó. Dijo, lo visité para un libro. Después que si yo no entiendo mal, el libro no salió nunca. El libro no salió nunca y además la explicación de ella de que vio a dirigentes montoneros y entonces tiene secreto de confidencialidad no corre para Videla, porque Videla, entre otras cosas, ya falleció. Y además, si tuviese igual secreto de confidencialidad, el tema es si qué le dijo Videla respecto a dónde están los nietos y respecto de qué hizo con los desaparecidos. Y eso no lo dijo. No respondió, ni si le preguntó. Y si no le preguntó, haber visto a Videla y no preguntarle dónde están los nietos y los desaparecidos, ¿no? Sería un poco raro. Y fíjate que ella usa el adjetivo de terroristas para hablar de los miembros de las organizaciones guerrilleras y jamás usa el apelativo de genocidas ni de ningún otro tipo, ni terrorista de Estado, ni nada, para hablar de los genocidas, ¿no? Entonces creo que deja mucho que desear la respuesta de Villarruel, porque ella en realidad está trabajando en un plan de impunidad para los genocidas, ¿no? Y eso es lo que hay que dejar en claro. Que más allá de todas las maniobras discursivas que hace, el memoria completa, que es también una falacia, porque los que siempre ocultaron, los que nunca dijeron nada de dónde estaban los desaparecidos, los nietos apropiados, los que nunca se hicieron cargo de los crímenes que realizaron, fueron los represores y los genocidas, ¿no? No del otro lado, donde la lucha de contra la impunidad siempre fue clara y siempre fue por la verdad. La exigencia de apertura de los archivos de la represión es una demanda de los organismos de derechos humanos y particular Miriam Bregman ha sido parte de esa pelea y esa disputa. Así que, bueno, creo que eso hay que marcárselo y que quizá Rossi no estuvo a la lectura en esa pregunta, me parece, de mostrar las contradicciones de la respuesta de Villarruel. Cristian, recorriendo la provincia, buscando justamente el voto para el Frente de Izquierda, ¿cómo se convence al votante en la provincia de Buenos Aires para que vote a la boleta del Frente de Izquierda, que posiblemente no lo haya hecho en las PASO? Mirá, yo creo que lo que hay que ver es que Argentina va a estar sometida al FMI si no rompemos con él, y salvo el Frente de Izquierda, las otras cuatro listas buscan seguir de las narices del fondo. Y eso implica pagar 20.000 millones de dólares por año entre el 2025 y el 2032. Y esos pagos se van a hacer a costa de recorte de jubilaciones, salario del sector público,
menos obra de infraestructura, menos escuelas, menos hospitales, menos salario para docentes, enfermeros y médicos. Y bueno, entonces la alternativa es de hierro. Seguimos por esta espiral de decadencia que nos trajeron las clases dominantes y la el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, o iniciamos otro camino. Uh-huh. Y eso es lo que planteamos el Frente de Izquierda. Quienes quieran seguir sometidos al FMI tienen candidatos para elegir. Massa, Milei, Bullrich, Schiaretti son variantes de esa política de sometimiento nacional. El Frente de Izquierda es el único que levanta otra perspectiva y que, bueno, apela a quienes quieren revertir esta situación que estamos viviendo y, uh-huh, y no quieren seguir sufriendo el ajuste al pueblo trabajador, sino por el contrario, atacar los intereses de los que ganaron hasta ahora, de los que se han llevado 400.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Bueno, tienen, por el contrario, en la fórmula de Miriam Bregman, Nicolás del Caño a nivel nacional y quienes expresamos esta política en la provincia de Buenos Aires, en mi caso como primer candidato a diputado, sí, la posibilidad de votar una opción que plantea esto claramente, ¿no? Y en ese sentido ya vamos a votar por las convicciones y no por miedo o resignación, que es de algún modo una suerte de chantaje que se hace de las clases dominantes, ¿no? Que nunca votes a la izquierda, sino votar alguna variante de la derecha. Bueno, quebrar con eso y tratar de tener el mejor resultado posible, tanto como mensaje político en la fórmula presidencial, como ampliando nuestra representación en el Congreso Nacional, que es algo que creo que podemos lograr en esta elección. Cuando hablas de variantes de la derecha al oficialismo, ¿también lo pones en ese sector, con Sergio Massa, tal vez por su pasado en la UCD? Para mí Sergio Massa es un candidato de la derecha peronista, un candidato de la conservadora del peronismo, sin ninguna duda, y que viene aplicando un ajuste brutal de la mano del FMI. Uh-huh. Es más, yo creo que su elección como candidato implica un giro del peronismo hacia posiciones más parecidas a las que tenían en los 90, independientemente del discurso que ahora hagan de campaña, ¿no? Yo ya veo muchos peronistas saltando en el trampolín para tirarse de vuelta a la pileta del neoliberalismo, asociándose directa o indirectamente a Milei, ¿no? Uh-huh. Que le haya armado las listas a Milei, bueno, dice mucho. Eso lo planteó tanto Bernie como Grabois. Digo, dos sectores muy diferentes que en entrevistas donde cada uno afirmó esto, ¿no? Si uno opina que Milei es el enemigo, la ultraderecha, etcétera, lo menos que hace es normarle las listas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es que en ese sentido, por el ajuste que viene aplicando, no es por ese pasado lejano en la UCD, sino por la política que él viene aplicando. Él trabajó para que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora dice que fue Guzmán, pero él en la Cámara de Diputados trabajó muy activamente para que ese acuerdo sea aprobado. No se cuenta entre los miembros del oficialismo que se opusieron a la aprobación de ese acuerdo, aunque no movilizaron ni lucharon en contra de ese acuerdo, como sí hicimos de la izquierda. Entonces creo que es ese giro y me parece que es la lamentable sorpresa que nos vamos a encontrar cuando termine el ciclo electoral. Así como nos encontramos con la sorpresa de la devaluación que no había anunciado Massa previamente, nos vamos a encontrar con los aumentos de tarifas que ahora no está haciendo en las elecciones y ya está pactando con el fondo para hacer después de las elecciones. Uh-huh. La última tiene que ver con lo que viene pasando desde hace un tiempo a esta parte y pasó en las elecciones justamente PASO, donde se especula que la gran cantidad de jóvenes que fueron a votar se volcaron por el voto Milei. Y la pregunta tiene que ver porque en general, desde siempre, el voto joven ha acompañado bastante a la izquierda. ¿Por qué pensás que tal vez en esta elección el voto esté más en otro sector, más en una opción de derecha y no tanto en la izquierda? ¿Tiene que ver con el cansancio, tiene que ver con el descreimiento o simplemente porque en algún momento los jóvenes consideraron que el rompimiento de lo que hay para algo nuevo era la izquierda y ahora lo consideran que viene del sector de la derecha? Mira, nosotros hemos tenido un voto más alto en la juventud también. Uh-huh. Yo creo que centralmente el que perdió voto en ese sector es el kirchnerismo, ¿no? Que había canalizado el voto mayoritario de la juventud en un momento. Nosotros tenemos un voto más alto, pero era minoritario frente a que se inclinaba el kirchnerismo y ahora eso ha bajado y ha perdido y lo ha canalizado en parte Milei en dos sectores. Uno que es ideológico y políticamente derecha y otro que no lo es. A ver si recuperamos la comunidad. No vi que tenga nada que defender, que le hablan de estado presente y es una entelequia porque no lo ve en ningún lado. Y sobre eso ha trabajado Milei para tratar de lograr una adhesión, que es, como te decía, en un sector que comparte sus ideas y en otro que no, pero lo ha votado más como en parte protesta y en parte esperanza de salir de esta situación tan difícil y tan compleja que atraviesa la juventud, ¿no? Que mayoritariamente, insisto, trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derecho a indemnización, sin nada de lo que le dicen que debería tener.
Bueno, nosotros vamos a dar el debate con ese sector, lo que llamaríamos el voto blando de Milei, a ver si a una parte la podemos convencer que no sigue un camino que es totalmente equivocado, ya que Milei dice que va a ajustar a la casta y no al pueblo, y eso es totalmente mentira, ¿no? Las políticas que quiere aplicar son de ajuste al pueblo trabajador, sin ninguna duda, más allá de que lo encubra en el discurso, por ahora con cierto éxito, pero veremos en el curso de los debates y de la propia campaña electoral si puede mantenerlo. Cristian, gracias por atendernos, No, gracias a usted, un abrazo. Cristian Castillo es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, que sigue su paso por el 90.1.